Hello, hello everyone. Welcome to your English class. This is Miss Maricielo, your English teacher. Now it's time to say hello. Okay, it's time to say hello. So let's say hello. Hello, hello, hello. So, now we are going to, okay. Today we will, hoy nosotros vamos a conocer el verbo to be. El verbo to be is. ¿Recuerdan que les dije que habían three verbs to be? Pues vamos a conocer el verbo to be is. ¿Recuerdan, chicos, que el verbo to be significa ser o estar? ¿Y qué habíamos? Habían tres, hay tres. Ayer hemos estudiado, en el video anterior hemos estudiado am, ahora tenemos que estudiar is y luego are. Pues les comenté también que los verbs to be, cada uno de estos tres iba con ciertos pronombres, right? Con ciertos pronombres. Pues bien, vamos a estudiar el día de hoy is y los pronombres que lo acompañan. Subject pronouns. Pues chicos, estos pronombres están en singular. Recuerden que el singular, pues singular se refiere solamente a uno. Puede ser una persona, un animal o un objeto, pero solamente uno, just one. Por ejemplo, she, ella. Una niña nomás ven en la imagen. Ella, singular. O he, él, one boy, one. También tenemos, chicos, it. It. ¿Qué es it? Pues significa eso, y se refiere tanto para animals, para animales, como para objects, como objetos. Por ejemplo, aquí tenemos un gatito, a cat, que está con un ovillo de lana. Entonces, utilizaríamos el subject pronoun it. Eso, tanto para referirnos a ese michi, a ese gatito, como para referirnos a ese ovillo de lana, porque hay un animal y hay un objeto. Singular. Eso. It, eso. Objetos, animales. Pues bien, chicos, el verb to be is. ¿Qué significa is? Significa ser o estar. Y va acompañado de estos subject pronouns. De she, de he y de it. Ella, él. Eso. Pues miren, chicos, esto de acá. A ver. Guíense donde está la lucecita de color red. Pues bien, aquí tenemos en las primeras nubecitas, tenemos subject pronoun. Y al costado tenemos otra que nos dice verb to be. Pues miren, aquí tenemos los subject pronouns, que son she, he, it. Ella, él, eso. Esos tres subject pronouns, esos nomás, chicos, van acompañados del verbo to be, is, ¿ok? Del verbo to be, is. Pues miren, aquí está su significado. Ella, él, eso.
Y si lo juntamos con el verb to be, ¿qué significa? Es, nos da, ella es, él es, eso es. La primera forma del verb to be. Pues bien. Y luego tenemos, ¿sí? Lo mismo. Los pronombres, el verbo to be, is, pero chicos, hay una pequeña diferencia. ¿Ustedes lo han notado? Entre esto y esto. Pues sí, esa pequeña diferencia está en la parte de abajo, en la última nube. Miren, acá dice es y acá dice está. Sí, ahí tenemos la segunda forma del verbo to be, que es estar. Recuerden, la primera es ser y la otra es estar. Pues bien, entonces, si decimos en este caso she is, he is o it is, estaremos diciendo ella está, él está o eso está. Ajá. Muy bien. Ahora, how to write a sentence. ¿Cómo escribir una oración, chicos? Pues aquí tienen que, recuerden, tienen que utilizar the structure, la estructura. ¿Y cómo empieza esa estructura, mis maricielos? Pues empieza así. Miren, empezamos primero escribiendo el subject pronoun, lo que ven aquí en color blue. Ajá. El subject pronoun, luego el verb to be, el verb to be, y luego el complemento. Complemento, lo que ustedes quieren añadir a la oración. Pero no tienen que olvidarse nunca de que va primero el subject pronoun y luego el verb to be. Aquí vamos a tener unos ejemplos y van a poder notar, recuerden aquí, que los subject pronouns van a estar en color blue y el verb to be pues va a estar en color red. Y lo demás, el complemento va a estar en color black, y no tienen que olvidar el puntito. Ok, aquí tenemos los ejemplos, chicos. ¿Qué nos dice? Nos dice, she, la chica que ven ahí, ella, is a teacher. Yes, ella es una profesora. She is a teacher. Ella es la primera forma del verb to be, ser. Ella es una profesora. Luego tenemos la segunda, dice, she is happy. She's happy. Ella está feliz. Ella está feliz. La segunda, tenemos ahí ser y estar. ¿Y cómo se pueden dar cuenta, chicos? Lo que está aquí en color blue, tanto en inglés como en español, son los subject pronouns, los pronombres de sujeto. Con lo que comenzamos la oración. ¿Pueden notar? She, subject pronoun. ¿Y aquí qué dice anteriormente? Dice subject pronoun al principio. Luego, ¿qué viene? El verbo to be. Vamos a ver qué sigue. Yes, el verbo to be, is, en color red. Y bueno, lo que está en color black es el complemento. Pues bien, next sentence, las siguientes oraciones. Tenemos a boy, un niñito. ¿Qué nos dice la oración? Nos dice, he is a boy. Él es un niño, se refiere a él. ¿Se cumple la estructura? ¿Estamos empezando con el subject pronoun? Sí, porque aquí tenemos he, que es un subject pronoun. ¿Estamos siguiendo la estructura? ¿Estamos utilizando el verb to be? ¿Qué ven ahí? Sí, estamos utilizando el verb to be, yes, porque viene is, recuerden, subject pronoun, verb to be, aquí en el puntito de color red. Y luego el complement, que es en color black. Pues bien, aquí también está, en español, de acuerdo a la estructura. ¿Qué es la estructura? La estructura es una guía para que tú puedas formar tus propias oraciones y sepas en dónde va cada. Acá tenemos oraciones con it, sentences with it. ¿Recuerdan qué era it, chicos? Es, se refería tanto a animals, animales, como a objects. Ahí tenemos un gatito y tenemos un ovillo de lana. Pues, ¿qué dicen las oraciones? Dice, it is a cat. It is a cat. ¿Qué es un cat? Es miau, miau, miau. ¿Qué es el miau, miau, miau? Sí, it is a cat. Eso es un gato. Bien, y luego que tenemos aquí, it is concentrated. It is concentrated. Eso está concentrado. Se refiere al gatito, ¿ok? Por eso utilizamos it, eso. Eso está concentrado. ¿En qué está concentrado?
en jugar con su brillo de lana y no perderlo. ¿Te cumple la estructura? Sí, yes. Empezamos con el subject pronoun, continuamos con el verb to be y luego tenemos el complement en color black. Pues bien, así es como ustedes deben hacer sus estructuras, chicos, sus oraciones, guiándose de la estructura y también de los ejemplos. También los colores le van a ayudar mucho, chicos, porque van a distinguir qué es cada palabra. Ok. Así que, chicos, el día de hoy recuerden que hemos aprendido acerca del verb to be, is, yes, y los pronombres que lo acompañan. Y también cómo, qué significa ese verb to be, que tiene dos formas, is y está, es, está. También recuerden la estructura para escribir sus oraciones, los ejemplos para poder guiarse. So now, it's time to say goodbye. Yes, es hora de decir goodbye, goodbye, goodbye. Yes. So let's say goodbye with a song. Here we go. Chicos, vamos a ver el siguiente video para aprender mucho más about the verb to be. Goodbye.